Y hoy cocinamos aquí en el tamarindo. Ese es el fondo que tengo. Tenemos el Golfo de Fonseca y estamos en la playa del Tamarindo y hemos venido hasta aquí para que ustedes conozcan una de las playas más lindas de nuestro país. Estuvimos hoy, nos fuimos en una panga todo el equipo de la televisión del programa Olga hasta la isla de Menguera. La isla de Menguera es una de las islas más importantes aquí del Golfo de Fonseca y ahí hay una pequeña cooperativa de pescadores. Llegamos justo a tiempo para encontrar pescado y miren esta curvina, qué tamaño, riquísima, fresca. Y si ustedes tienen esa oportunidad y están temporando en las playas o compran pescado fresco o van a algún muelle y lo llevan a la ciudad, aprovechen a hacerlo como lo vamos a hacer. Ellos mismos nos lo dieron ya sin escamas, hay que quitarle siempre la escama, eso es importantísimo. Y también le abrieron la entraña y nos sacaron pues toda la parte de adentro de las entrañas o tripas, como lo querramos decir. Las agallas tienen que estar bien limpias, miren los ojos, cómo están de frescos, que no están hundidos y todavía están bien brillosos. Las agallas se ven oscuras, oscuras, oscuras. Cuando ya pierden este color es que el pescado no está fresco. Y ustedes, si no lo van a usar el mismo día y lo tienen en algún lugar donde están vacacionando, tengan cuidado de guardarlo en una hielera. Lo pasan por agua fría y después lo tapan o lo forran con un plástico y lo colocan en un fondo de hielo, el plástico encima para que no queme la piel, y luego le colocan más hielo y así se puede mantener 2 o 3 días sin ningún problema. Si no, pues lo congelan, que es una lástima. Aquí tenemos como 7 libras. ¿Quieren saber el precio? Increíble. Nos ha costado más o menos $1 la libra. Tenemos como 7.50 de dólar, lo que seguramente nos costaría pues el triple en otro lugar. Vamos a encender el fuego, la barbacoa. Hemos improvisado y me encantaría que ustedes supieran las pocas cosas con las que hemos venido. Ya que viajábamos y hacíamos varias cosas a la vez, decidimos no traer más que unas cuantas latas compradas en el hipermercado, 3 o 4 cositas para acompañar, y traje ajo machacado, no ajo fresco, que esto lo hago mucho y ustedes han visto cuando salimos a exteriores, aceite de oliva definitivamente que viaja con nosotros, limones de la zona, si es limón indio ya saben que también el sabor es mucho más rico, vinagreta de arrayán, pero también tenemos marañones y podemos improvisar con marañón, pesto de loroco, pesto de pimientos, alguaste, que nos acompaña siempre en las temporadas, sal gruesa de cocina, buen papel de aluminio, tenemos mayonesa, tenemos cocos y tenemos también jocotes. Tengo en el congelador un poco de pollo, unas cuantas tortas de hamburguesa y después vamos además a improvisar una que otra receta. Entonces vamos a comenzar. Este lo queremos hacer en la barbacoa. Entonces necesitamos papel de aluminio para que no se lastime el pescado. Vamos a expulsarle la sangre ahí. Aquí en el Golfo de Fonseca, hoy les contaba que fuimos a la isla de Menguera, pero también hay varias islas. Está Martín Pérez, está El Conejo, El Zacatillo, Amapala, Conchagüita, Menguera y pues la grande que es Menguera del Golfo. Esas son todas. Geográficamente es muy diferente. Esta es una parte del Golfo y parece como que si fuera una piscina. ¿No les parece? No hay ni olas. Entonces vamos a ponerle un poco de sal afuera y adentro, a frotarlo de los dos lados. Si ustedes quieren hacer lo mismo que yo estoy haciendo en este momento con filetes, lo pueden hacer. Incluso en casa es tan rico de que ustedes le pongan al pescado nada más un poco de pimiento, de loroco o de cilantro, o de, puede ser también pesto de solo pimientos o combinado los tres pestos. Como ya trae el aceite de oliva extra virgen, si quieren le agregan
el ajo, que lo estoy poniendo bastante. Si no, le evitan el ajo. Y suficiente. Ahora le ponemos el pesto. Lo frotamos con el pesto. Cuando lo vayamos a servir, le vamos a poner un chorrito del jugo de limón, pero no antes, para que se sienta lo ácido y lo cítrico del limón en el momento. Y ahora lo vamos a colocar cerrándolo muy bien, sellándolo como que si fuera la papilota, que también ya lo hemos hecho. Y se acuerdan cuando hemos hecho también el pescado en sal, poniéndole bastante sal gruesa y colocándolo. Ya esa vez hicimos con hojas de plátano en la arena un fuego, pero lo podemos hacer en el horno o lo podemos hacer en la barbacoa. Vamos a sellarle la cola también, porque si no es lo primero que se nos va a quemar. La barbacoa tiene que estar bien caliente. Si no tienen barbacoa, háganlo en el horno. Háganlo a 350 grados para irse a lo seguro. Y si están, depende de lo grueso del pescado, pues se va a tardar. Este pescado, como es bastante grande, bastante grueso, necesita más o menos unos 45 minutos. Ya está listo. Hoy lo colocamos en el fuego. Vamos a ponerlo de lado. Vamos a dar la cola un poquito afuera. Y ahí va. Ahí lo dejamos un rato y vamos a seguir con más recetas. Y aquí traigo unos pimientos que los hubiéramos podido haber hecho asados en la barbacoa. Yo los puse el broil en el horno para irnos ayudando y después los pelé. Ahora hay pimientos riquísimos, es una buena época de producción. En la región hacemos ya este tipo de siembra. Encontramos pimientos amarillos, anaranjados, excelentes, y rojos, bien carnosos. Entonces le vamos a poner además un poco de sal, una rociadita de aceite de oliva. Pudiéramos ponerle pesto de cilantro en este caso, pero vamos a dejarlo así por la forma en que hemos preparado todo nuestro menú. Y hoy viene el momento del pescado y vamos a pasarlo con mucho cuidado. Lo voy a dejar con todo y papel de aluminio. Estamos improvisando. Les cuento que la cola ya se me trituró, pero vamos a ponerla aquí. Y era lógico, como era tan suave. Vamos con cuidado a despegarlo. Y hoy vamos a ayudarnos quizás con este cuchillo, porque no tengo otra espátula. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda y ahí vamos. ¡Ah! Se me fue la cabeza, pero bueno. Si ustedes se pueden ayudar con una placa, todavía mejor. Ya está, riquísimo. Ahora lo abrimos. Vamos a quitarle el papel de encima. Tiene mucho ajo. Podemos frotarle un poco de limón ahora. Y el pesto de loroco, que tiene pues el sabor riquísimo del aceite de oliva que se embebe en el pescado. Es una curvina fresca y solo vamos a acompañarlo de los pimientos y ya tenemos lista esta receta. Podemos combinarla con la ciliata, que también lleva sabor a loroco, con queso derretido, queso fundido, cortado como si fuera pizza. Podemos complementarlo con una ensalada de huevos, que quedaría riquísima, con pesto de pimiento si quieren, o cualquier otro tipo
de mezcla en la ensalada de huevo, la ensalada de lechuga y tomate con un poco de sabor a vinagrete tamarindo. Y después, si quieren, los pollos a la barbacoa en porciones, que primero los doramos y después les agregamos un poco de vinagreta de mango para caramelizarlos, riquísimos cerrados en el papel de aluminio, la bebida de marañón granizada con hielo. Y ese es, pues, uno de tantas variedades que yo les digo que ustedes pueden disfrutar de un día o un fin de semana, que inclusive lo pueden hacer en el jardín de su casa o en el traspatio.